tal, Carmen? ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, ¿la mejor vestida de la alfombra hoy? No sé si la mejor, pero muchas gracias. A mí me encanta, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, ¿cómo ha sido para interpretar, ahora que acaba esta temporada, este personaje para ti? Bueno, pues siempre es un reto, ¿no? Interpretar personajes, aparte, pues tan diferente a lo que había hecho antes. Pero bueno, muy guay, muy divertido. Para mí, o sea, estoy muy agradecida porque creo que ha sido una oportunidad de contar algo que me parece súper importante contar. Entonces, pues bueno, muy contenta. Un tema que era necesario, que no todo es bonito en las redes sociales, ¿no? Para sacarlo. No, claro, total. Y que detrás de las redes sociales hay una vida y hay unas realidades que muchas veces no son las perfectas que parecen, claro. ¿Con qué te quedarías de este personaje? ¿Con qué me quedaría? Supongo que con lo luchadora que al final es, ¿no? Porque en la serie lo intenta de todas las maneras, independientemente de cómo le salga después, pero siempre está intentando como ser mejor, ¿no? ¿Y cómo se presenta la séptima temporada? Potentita. Sí, puedo contar poco, pero es una temporada con muchos conflictos. Los personajes que entran muy fuertes. O sea que, bueno, un dramón. ¿Y algún otro proyecto para este 2023, aparte de Elite, que nos puedas contar? Pues mira, estuve rodando el verano pasado Hit 3, que en la temporada 3 de Hit, digo Hit 3, pero es temporada 3 de Hit, que yo creo que no se ha dicho fecha de estreno, pero creo que no tardarán mucho en decirla. Y después, creo que se ha confirmado ya, espero que sí, porque si no la estoy cagando, pero creo que se ha confirmado la segunda temporada de Todos Mienten. Pero creo que sí. Sí, ¿verdad? Creo que lo dijo Eva Santolari en Pasapalabra. Parece que sí. Pero si no, por favor, no lo pongáis, porque me mata. Lo buscaré. Antes de ponerlo, por favor. Pero a mí tu personaje de Hit fue de los que más me ha gustado, ¿eh? Muchas gracias. Qué guay, fue guay rodar Hit. Tengo mucho cariño a ese proyecto.